¿Quieres saber quién puede ser el nuevo fichaje sorpresa del América en el cierre del mercado de traspasos? Quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a desvelar todos los detalles sobre el jugador que podría aportar un nuevo aire a las águilas en esta Apertura 2024. Si eres un verdadero aficionado del América, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada sobre nuestro equipo. Con la lesión de Igor Liknowski, que estará fuera el resto de la Apertura 2024, la directiva del América ha decidido moverse rápidamente para buscar un último refuerzo extranjero. Pero, al contrario de lo que muchos esperaban, no es un defensa lo que están buscando las águilas. Su foco está en encontrar un delantero que pueda cubrir la ausencia de Julián Quiñones y así fortalecer aún más el frente de ataque. En las últimas semanas, han surgido varios nombres como posibles candidatos, entre ellos Osama Idrisi, Denis Bowanga y Cucho Hernández. Sin embargo, Ninguna de estas opciones será la elegida. Según los últimos informes, el nuevo fichaje de las Águilas podría ser nada menos que José Luis Rodríguez Francis, actual jugador del Estrella Roja de Serbia. Pero, ¿quién es José Luis Rodríguez Francis? José Luis Rodríguez Francis es un delantero panameño de 26 años que juega actualmente en el Estrella Roja de la Primera División Serbia. Antes de eso, ha pasado por varios clubes europeos como Genk, Gent, CD Lugo, Alavés, Real Sporting, Famalicao y NK Istra de Croacia. Su posible llegada al América se ve como una oportunidad por un precio bastante accesible, ya que su trayectoria en el fútbol europeo ha tenido altibajos. En su carrera con estos clubes, Rodríguez ha marcado solo 15 goles y ha dado 17 asistencias en casi 10.000 minutos jugados, lo que genera algunas dudas sobre su impacto en el América. Sin embargo, sus características principales son prometedoras. Es un jugador rápido. Habilidoso en el uno contra uno y destaca por su atrevimiento con el balón, pudiendo jugar tanto por la izquierda como por la derecha. En el ámbito internacional, Rodríguez ya cuenta con 48 partidos con la selección de Panamá, en los que ha marcado seis goles desde su debut el 30 de mayo de 2018. Su experiencia internacional podría ser un factor importante para el América, que busca más consistencia y creatividad en el ataque. Ahora que conoces mejor a José Luis Rodríguez Francis, queda la pregunta. ¿Será él el fichaje adecuado para llevar al América de vuelta a la cima de la Liga MX? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con otros aficionados para seguir con esta conversación. Hasta la próxima.